Con la impartición de 5 módulos en diferentes tópicos a cargo de especialistas en la materia, concluyó de manera exitosa el primer diplomado en entrenamiento deportivo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así es, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Arte y Cultura y el Programa Transversal de Cultura Física y Deporte, ha organizado el primer diplomado en entrenamiento deportivo. Esto con la finalidad de que no solamente los docentes que pertenecen al Programa de Cultura Física y Deporte estén actualizados, sino que también la población en general, o los entrenadores, o la gente que está al frente de grupos, pueda sentar las bases científicas en torno a lo que es el entrenamiento deportivo. Creo que ahorita en la actualidad es fundamental que todos aquellos entrenadores o toda la gente que está al frente de grupos, de niños, de jóvenes, de adultos mayores, tengan ese sustento técnico metodológico. Decirles que fueron 5 módulos en 180 horas, 5 módulos que abarcaron desde la fisiología del ejercicio, que fue impartida por el doctor Jaime Humberto Flores Torres, él es médico del deporte reconocido aquí en Zacatecas. Tuvimos otro módulo en cuanto a la teoría y la metodología del entrenamiento deportivo que impartió el licenciado Armando Gaitán Guzmán. Él es egresado de la primera generación de licenciados en entrenamiento deportivo a nivel nacional y fue entrenador profesional de fútbol. Fueron 36 los alumnos que ingresaron a este primer diplomado. Sin embargo, únicamente 19 acreditaron los 5 módulos, precisó el coordinador del mismo, Francisco Javier Cortés Navia. Sí, la verdad que primero decirte que la gente muy contenta, se inscribieron un total de 36 alumnos a este diplomado, de los cuales solamente concluyeron 19. Hay que decir que hubo exigencias desde el punto de vista académico, los docentes tenían que implementar estas características. Es como si estuviéramos en una escuela preparatoria, en una licenciatura, creo que un diplomado es igual. Había ciertas exigencias desde el punto de vista académico profesional y bueno, algunos de ellos no las cumplieron y es por eso que empezaron la deserción. Hubo, decirte que hubo gente de la universidad, hubo alumnos de fuera de la universidad, entrenadores que están al frente de grupos en disciplinas como el boxeo, una entrenadora, imagínate, de boxeo, Georgina, no recuerdo ahorita el apellido, pero estuvo Georgina en boxeo, estuvieron entrenadores para personas con discapacidad, entrenadores de fútbol, entre ellos estuvo quien fue el responsable del equipo que quedó campeón nacional en la sub-15, ahora en Lagos de Moreno, hubo entrenadores de básquetbol, entrenadores de voleibol, creo que prácticamente de todas las disciplinas deportivas. 19 de ellos tuvieron la fortuna de concluir estos estudios. Para B15 Noticias, Julio César Lara.